aquí un año más en el campeonato de futbolín y de tenis de mesa, un deporte que bueno, que no se suele dar porque no hay ningún club en Cristana que se funde esta actividad de momento, pero siempre intentamos mantener esta tradición que ya viene de muchos años atrás. Y siempre tiene éxito de participación. Este año estamos en torno a 60 participantes, categorías mayores y menores, de tanto de futbolín como de tenis de mesa. Thank you.
Como te decía antes, las sensaciones son buenas. La base es del año pasado, pero se han habido unas incorporaciones, yo creo, bastante buenas y tenemos buenas sensaciones. La verdad es que tenemos buenas sensaciones, el equipo es muy versátil. Es un equipo que queremos subir, ¿vale? No se puede garantizar nada, pero bueno, la intención es que salga una temporada bien y estar arriba, en los puestos de arriba. A nivel de escuela, los dos encargados de la escuela, tanto David como Gustavo, están muy interesados. Hay mucho, mucho material en la escuela y están muy interesados en subir de categoría a alguno de los equipos y hacer un buen papel a nivel de interescuelas. ¡Salimos! ¡Juega! ¡Eso es! ¡Sal si puedes! ¡Bien, pequeño! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tuya, tuya, pelea! ¡Solo! ¡Hay que salir! ¡Juega! ¡Juega! ¡Ábrete, Samu! Que te vayas de vacaciones, venga. Ya, ya les. La última no. ¡Vamos!
Casi siempre todas las temporadas suelen iniciarse, aunque parezca finales, pero ya es finales porque estamos terminando nuestra feria y fiestas, pero al final este partido que hoy se va a llevar a cabo, el típico partido de ferias del Club Deportivo Unión Cristanense, pues casi es el comienzo de una nueva temporada que ya en pocos días, en septiembre, arrancan todos los clubes de campo de Cristana y que bueno, que desde el ayuntamiento pues siempre esperamos con mucha ilusión. Ya lo ha dicho el presidente, esperamos entre todos poder empujar al equipo para que ese objetivo de intentar subir de categoría pues se pueda cumplir. Es muy complicado. Hay muchos equipos que están persiguiendo lo mismo, pero desde aquí yo tengo que decir que me consta que se hace un gran esfuerzo desde el club para tener un equipo competitivo que nos permita precisamente lo que nos ha transmitido el presidente. Fuera.
Y por mi parte, pues bueno, pues agradeceros a todos, tanto a los jugadores de la liga como los jugadores del torneo, vuestro buen comportamiento comparado con otros deportes. El tenis sigue siendo un deporte de caballeros y un deporte en el que la amistad y el buen rollito se impone ante todo. Gracias a todos por participar, enhorabuena a los ganadores y espero pues que en un futuro pues sigáis jugando, participando y que cada vez haya más gente. Este año se ha aumentado el número de personas, se ha aumentado el número de partidos, se están jugando más partidos que hace un par de años y creo que es bueno y cualquier cosa que se os ocurra para poder mejorar las cosas, pues a vuestra disposición, ¿vale? Yo sumarme a los agradecimientos que ya ha dado Paco, que siga el tenis en campo de Cristana es importante, es uno de los deportes más antiguos que tenemos aquí en la localidad. Ahí arriba tenéis las antiguas pistas de tierra donde es posible que algunos de los que están aquí hayan jugado. Y nada, ahora se viene desarrollando aquí hace unos años el torneo de ferias y la liga también de verano, que vamos a daros los trofeos ahora. Y simplemente pues seguir animándolos a todos a que sigáis practicando tenis. Empezamos otra vez en septiembre con la escuela. Y nada, todos aquellos que estén interesados, que conozcáis, amigos, vecinos, tíos, sobrinos, que se pongan en contacto con Paco para que se puedan ir desarrollando los grupos que durante todo el invierno están aquí jugando en estas pistas. No, los grupos no han sido por nivel, sino que han sido 1, 2, 3, porque tiene que haber 3 grupos, podría haber sido rojo, amarillo y verde. Pues en el grupo 3, campeón Roberto García Morales Ucendo. ¿Lo recoge alguien en su lugar? Sí, yo lo. Pues la subcampeona ha sido la única mujer que ha participado en la liga con todos los hombres y lo ha hecho además muy bien. Segunda, Pilar Moratalla Cañas. En el grupo 2. ¿Te parece solo en serio? Campeón, lo que tú quieras, sí. Juan Fuentes Muñoz Quirós. Juan, la foto. Subcampeón, Diego Pintado Blanco. Grupo 1, subcampeón primero. Miguel Bustamante Manjabacas. Que lo recoge. Lo recoge algún amigo suyo. Porque el campeón ha sido el intratable Carlos Bravo García. Seguimos entonces con los torneos del torneo de ferias Tierra de Gigantes. Ha habido 5 categorías. Empezamos con los más pequeñitos, con los sub 10, subcampeón Mario Olivares Juan. Mario, seguimos con la categoría femenina. Claro, lo sabemos. Sí, sí, no, Inés Villacañas. Campeona Victoria Gómez. En categoría sub-14, subcampeón Rubén Barrios. Campeón sub-14 Iker Villarejo. En categoría sub-18, subcampeón Rubén Olivares. Campeón, un deportista ya habitual en estos torneos, Carlos Manzaneque. Hacemos una foto.
La transición. Les explicas a la gente las cosas y te miran y parece que te entienden, pero no. No. Bueno, pues siguen saliendo al planeta. De momento tenemos dos fuera del agua. Tenemos. Aquí está el tercero, que va corriendo hacia la parte de abajo. Ahí tenemos a Alberto, también saliendo del agua. Bueno, pues en breve ya vemos a Jorge ahí haciendo el giro de los pasillos y en breve va a salir hacia la calle y cuando pase por donde estamos nosotros le restará una vuelta para Jorge para entrar a meta. Loli, si me estás oyendo, vente para acá para poder... Importante que los nadadores que van acabando, por favor, tengan precaución a la hora de las cintas.
Compañeros también de Pedro Muñoz de Alta. Bueno, pues mientras han retirado las categorías absolutas sus cosas de la zona de transición, están colocando sus cosas en la zona de transición los... Y repetimos, una vuelta de carrera a pie, dos vueltas en la piscina y una vuelta de carrera a pie final. Si alguien nos está escuchando en salida, son dos vueltas en la piscina. Son dos vueltas. Dos, uno, adelante. Bueno, pues ahí tenemos la salida de las categorías pequeñas, los infantiles, los alevines.
sí, tú lo viste. Bueno, tú lo has visto. Estaba en la cancha. Pero de lo que te digo siempre, de lo que te digan y veas, la mitad te digo. Todo esto también te queda cabeza. Mira, vienen que en año a año. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Y siete chocolates.
No, primero, segundo, tercero, cuarto. A una solo. No, pero eso es bueno. Ahí José Fernando, Ángel Leal. Si no, un nombre de Gilo. Bautista. Bautista. La tiene. No, una cada uno. Mi compañero. Jesús. Jesús. A ver a quién le falta. Mi compañero mío. Compañero. No, que esa. Esa es del premio. Esto es siete. Tercer premio para los compas. Sebastián Miguel. Vale. Venga, mirando. No, porque van dos iguales. Van dos iguales. Muy bien, vale. Primer premio. Venga, mirando.
Bueno, un año más vamos a proceder a la entrega de premios del torneo de ferias. En primer lugar, dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Campo de Quintana por su ayuda, a la cooperativa Virgen de Quintana por su ayuda, y vamos a empezar, bueno, también agradecer a todos los jugadores que habéis honrado participar en este torneo. Vamos a empezar por el torneo de esta mañana, ¿vale? Entonces, el quinto clasificado ha sido Jesús Lizán, con 3 puntos. Llevas ahí un cheque de... Cuarto clasificado, José Miguel Alberta. Tercer clasificado, Oswaldo Carvalho. Segundo clasificado, Carlos Juan. Y primer clasificado, José Ángel Peinado. Y ahora procedemos a la entrega de premios del torneo de partidas rápidas. ¿Vale? Quinto clasificado, Manuel Marcos. Cuarto clasificado, Antonio Galán. Tercer clasificado, Mario Talonje. Segundo clasificado, Jesús Lizán. Y campeón del torneo, Luis Miguel. Vale, preparados. Venga. Mirando. Estupendo. Otra. Vale, muchas gracias. Para los campeonatos de ferias y fiestas que patrocina. Gran afluencia de personas que quieren, que también nos hacen buen servicio para que vean los guapas que tenemos aquí las mujeres, sin menospreciar a las que vienen de fuera, para que cumplimos ese detalle. Así que vamos a ver por todas las actividades que se han organizado y en la cual siempre os empeñáis, incluso con cierta rivalidad. ¿No se han pegado esta vez los goles? No nos han pegado, aunque alguna vez hay algún roquecillo, pero bueno, siempre hay buen ambiente y quiero decir los nombres, agradecer sobre todo el trabajo del consejo, de malos miembros, pero que siguen estando empeñados en sacar adelante muchas actividades, como Samari, como Fernando también, pero especialmente lo de su día, hoy de celebración también, incluso para recordar a una persona que ha estado siempre implicada en el consejo, que además ha participado activamente también en los premios, en el desarrollo de todos estos concursos que se llevan a cabo, las competiciones, como es Pepe Jiménez. Él lo iba a contestar y siempre estaba invitado, incluso ahora estaría aquí al lado preparado para entregar los premios. Yo creo que merece el recuerdo. Vamos a empezar por Chinchorro. Tercero, Emilio Moraña, que lo veo por ahí. Oye. Es que son tres cosas las que dan a cada uno. Vale, sigue, sí. Y a continuación Jesús Gómez, campeón. Pasamos al tute ahora a continuación. Manuel Antonio Pintor y María del Carmen Moratalla. Por favor, te voy a cortar, Manuel.
la esposa de Manuel, porque ella no ha venido, porque está trabajando, esta muchacha que trabaja. Y como no trabaja aquí, pues no hay feria. Pero vamos, lo recoge su señora. Subcampeones, Manuel Vela y Ramón Esojos. Campeones de Tute, Marcial Lucendo y Jesús Muñoz Quiroz. A continuación, Caliche, José María Vela, el tercero. Me parece que lo recoge su señora. A continuación es un campeón, Julián Ramos. Y el primer premio, José María Cruz. Tercero, Mercedes Vela. Cristana Díaz de Lín, subcampeona. A continuación, la campeona, que ha sido María del Carmen Leal. Yo porque me ha despertado y no.